Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, hello everybody, welcome to another Mafia Beats, a small video about Mafia, and for the guys in English, please search down below as always for when you can see, when you can jump to the English version start, and I'll see you in just a second. Ahora, ¿cómo están todos? Como vieron, ya llegó, ya nos cayó la actualización del primer aniversario estuvo excelente, ya estamos por aquí. Este globito que nos sale está sensacional, a mí me gustó mucho, me tiene fascinado el chingado globito, está excelente, la verdad me divierte mucho el globito. Pero bueno, vamos a hacer cosas rápidas, quiero hablarles del mercado negro, ¿eh? Vamos a hacer rápidamente. Un pase, ¿se acuerdan que estamos revisando cuántos capos estoy recolectando? Les voy a enseñar. Ayer por las tareas de la calle donde estoy, me pidió abrir algunas cajas, las abrí, ya las abrí. Al día de hoy, ya como estoy ahorita, con los intercambios que tuve que hacer y con los capos que he conseguido, que ahí está para que lo vayan viendo. Al día de hoy, acuérdense, empecé con 105 capos el sábado anterior, que ya llevamos una semana. Entonces, ahorita sería la revisión de media semana. Al día de hoy, llevo 182 capos recolectados. Entonces, una diferencia de 77. Y ojo. Lo único que he completado fue ¿cómo se llama? El dinero habla. Jugué y llegué a casi el 70%, el 80% de las carreras. Y ahorita con el mercado negro les voy a enseñar cómo voy. Pero quiere decir que los números a este nivel, a donde estoy yo, quiero ser bien claro, dónde estoy yo, están funcionando y me están llegando buena cantidad de capos y voy a poder en un momento dado. Ahorita que acabe, no creo alcanzar a llegar a las 6 semanas porque estamos rebasando el número de capos por mucho, ¿eh? Ahora, vamos a ver el mercado negro. Mercado negro, una de las preguntas que me ha hecho todo el mundo y que veo muy recurrente en Facebook. ¿Cómo manejarlo? ¿Cómo jugarlo? ¿Cómo hacerle? Esta información que les voy a dar es gracias a Storm. Storm es una compañera de banda, de la banda de Karma Family. Ella es de hecho la líder de Karma Family. Entonces, esta información se la debemos a Storm. Esta guía viene por parte de Storm. ¿Quieren contactarla? Karma Family, ella es la líder. Pero bueno, vamos a ver. ¿Qué tenemos que hacer? Aquí es donde estoy yo. Vean dónde ando yo. Yo estoy ahorita en el 50. Ya puedo abrir el polvo de hadas. Ya lo puedo abrir. No lo voy a abrir porque quiero nada más enseñarles esto. ¿Qué es lo que nos está diciendo Storm? ¿Okay? Y lo que nos recomienda ella. Como pueden ver, bueno, yo compré el boost de los 2 días, que son 200 gemas y nada más. Y estoy dándole aquí regularmente al boost para que no se me acabe y que se mantenga siempre en 4. Eso. Ténganlo, no estoy comprando este, que este sí es con dinero, el otro es con gemas, entonces ahí voy. Ahora, ¿qué es lo que nos recomienda Storm? Tener 4 tiendas, los primeros 4 slots que sean las tiendas. ¿Qué pasa cuando empezamos con el trigo? Cuando se empieza con el trigo, poner todo el trigo, ¿ok? Poner los 12 slots que nos faltan, los 12 casillas que tenemos, ponerlas con trigo. Cuando nos llega el pan, poner 4 de pan y poner las otras de trigo. Estas 4 de aquí de la primera línea se ponen de pan y se ponen de trigo. Ahora, ¿cómo es el camino? Para que lo tengan, si se dan cuenta. El camino viene de que es en la misma línea de la tienda, eso es lo que le va a ir surtiendo. Entonces, aquí si se dan cuenta, el frasco de vidrio surte la tienda.
¿Y cómo se surte el frasco de vidrio? Con el vidrio que está exactamente abajo. Y el vidrio que está abajo se surte exactamente con el polvo que está abajo. Entonces, ¿qué pasaría? Tendrían que tener exactamente abajo dos de trigo, una de pan y la tienda. Y así con las cuatro. ¿Qué va a pasar cuando vayan aumentando y vayan pasando? Ya pasaron de aquí del pan y ponen, se olvidan cuando cambien aquí a las flores estas, a las flores de amapola, a las amapolas, pues son amapolas. Entonces ponen dos tiendas con temas de puras amapolas y se acabó. O ponen todas las tiendas con amapolas, ¿vale? Y después las píldoras de morfina vuelven a poner nada más la parte de lo que es la línea de en medio y después las amapolas. Ya que hicieron eso y que vamos con los pasteles, con el pastel de morfina, lo que hacen, quitan uno solo, ¿sí? Quitan uno solo. Y todo lo que tenemos abajo, todos los ingredientes van a ese pan y va a dos tiendas. Ese pan va a dos tiendas, ¿ok? Entonces, pues, si yo tuviera aquí ese pan de morfina aquí, tendría que ir así, repartido a dos tiendas y ese pan se surte de todo lo que viene de abajo. O ese pastel de morfina se surte de todo lo de abajo. Y así es como lo van cambiando. Ahorita que yo tengo que agregar del polvo de hadas, lo que voy a hacer, y eso lo voy a hacer ahorita que acabe, voy a quitar este frasco de vidrio y ahí voy a poner polvo de morfina. El polvo de morfina se va a trabajar con el espérenme tantito cómo va. Polvo de morfina lo tengo que hacer con amapola, con morfina y con todos los demás. Entonces, ¿qué hago? Dejo estos tres, lo que es la arena, el vidrio y el frasco, los dejo, ¿ok? Aquí donde está este que estoy tocando, ahí cambio y pongo el polvo. Este de aquí se convierte en amapola. Y este de aquí se convierte en morfina y surte aquí. Y de este que estoy teniendo aquí, que lo convierto a polvo, este se surte para acá y se surte para acá. Así es como va. Y lo voy a hacer ahorita para que lo vean. ¿Okay? Vendo esta tienda. Vendemos esta. Y vendemos esta. Entonces aquí ponemos la amapola. Aquí ponemos la morfina y aquí ponemos este. Y entonces, este lo quitamos de aquí, este va para acá, este va para acá, este va para acá, este va para acá y este va para acá. ¿Ya lo vieron? Y empezamos a actualizar las cosas. ¿Qué pasa? Aquí me está diciendo que me falta píldoras y que me falta vidrios. Entonces, me faltan frascos. Entonces, vamos a... Una de las cosas que es importante también que me dijo Storm es que hay que subir primero el tiempo. Hay que hacerlo que se reduzca a la mitad siempre para que automáticamente cambie. Entonces, aquí, ahí está el tiempo, ya está. Vamos a reducir el tiempo. Y aquí, vamos a esperar un momento para que empiece a trabajar. Y así es como deberíamos de estarlo trabajando. ¿Ok? Entonces, espero que la explicación haya sido buena y que hayan entendido. Para que lo vayan haciendo y que lo vayan revisando y así van subiendo. Yo actualmente, como ven en donde estoy, desafortunadamente no he podido jugar tanto como quisiera. Voy en el 49 de mi liga y les quiero enseñar algo. Storm está en el número 3 de mi liga, para que lo vean. Entonces, que sabe jugar, lo sabe jugar. Vamos a hacerlo. Que estén muy bien.
dejen sus likes, dejen sus comentarios y nos estamos poniendo de acuerdo, porque acuérdense que empieza todo esto, el tema del aniversario. Vamos a tener códigos y vamos a tener varias cosas. Por ahí vamos a estar en contacto y que les vaya muy bien. Hasta luego, chao. Okay, vamos a salirnos de aquí. Okay, hello guys, how are you? Welcome to another Mafia Beats. I want to make first a recap of what we're doing. Remember that I've been checking on the numbers that the devs gave us or sent us regarding that within the 6 weeks, if you were in Four Rainbow, you would be able to get at least 60 capos, okay? And remember, this is my main account. This is my live account. This is the account that I used to play. And my level, remember, my level, I'm at rank 67, and my capos are around 4 blue stars, okay? So I'm not that high on the leaderboards or the star system that we have. Now, one thing very important, it's been this is the second Tuesday of the challenge that I'm doing, of the review of these numbers. So we started more than a week ago on Saturday with 105 capos, okay? By today, within all the changes that the street asked me to do, exchange and opening of saves and whatnots, right now I have only on legendary capos, okay? Remember that I started with 105. This number of capos is 182. I have, in let's say a week and a half, I've managed to get 77 capos. So this tells me that the numbers are correct. I'm gonna extend this for another week, okay? Because if I don't if I keep it up for 6 weeks, this is gonna be an insane number of capos that I want. But at least I'm gonna keep it up for a week. Now, doing that right now, as I tell you, we've got 77 new capos, okay? And I'm gonna be able to do a lot of changes on stars and do a lot of things for stars, but I'm gonna keep it up, okay? Now, for the important part, we know it's the anniversary week. We're gonna be having a lot of things, and let's talk about black market and something that I've seen and something that I've heard and read on Facebook and on a lot of places, okay? This part of the video is thanks to Storm. She is the leader of Karma Family. She gave me all this information. She made, let's say, this kind of guide, or showed me this kind of way of playing the black market. Let me show you. She is right here. We are in the same league. She is number 3, so she knows what she's doing, and she knows what she's telling me about the game, because she's playing very nice and playing at a high level. First off, she recommends that we should have at least 4 stores. The first line should be all your stores, okay? What would happen to your stores? At the beginning, remember that we have wheat, we have cake, then we have poppy, then we have morphine, okay? I'm gonna try and explain how she does it and how she managed me to get these numbers and these things working out. I haven't been able to be playing it as constant as I would love to, but this is how things are going, okay? Now, you have this
This is store, okay? And I'm gonna work with the stores on the right, okay? You have this store, so as you can see, it's only fed by one beaker, okay? And what happens, this beaker, it's only fed by the glass below it. And the glass below it, it's only fed by the sand below it. So it's the store, then the beaker, then the glass, and the sand. You have to make it in just a straight line. Okay, that's the recommendation. Make it into a straight line. What would happen in this case, if you were starting the game, you would have everything, it would be wheat, and you would have wheat here, going up to here, going all the way, sorry, all the way up to the store, and all the wheat from that side, from this line down below, this store will be linked to that store in just a straight line. Then once you get to the first cake, which is the normal cake, which is this one, what would happen? The second line will be converting to all cakes, and you would have wheat feeding up to that cake, and that cake feeding up to the store. Always in a straight line, okay? So what would happen now that I have to open my fairy dust? And this is something that I did just in Spanish, okay? What would I do? I would have this one here. I would sell this one. This one also I would sell it. I would have to sell this one. And for the next ingredients for that fairy dust, I would need poppy, I would need the morphine, and I would have the fairy dust down here. The fairy dust then will be connected to here. Sorry, let's disconnect that one. Fairy dust would be connected to the two stores. Poppy would be connected to that morphine, and that morphine would be connected to the fairy dust. And the beaker would now go to the fairy dust, okay? And that's the way it should be, and that's the way Storm is explaining that I should be doing it, okay? Now, for the upgrades, and what would happen for in this case? In the upgrades, the first thing that she tells me that I should be upgrading, it's time. Always get first time to double and then efficiency. So now, what I would do is go for time, and time right now would be on the red, and poppies would be on the yellow, on the orange. So again, going down for the poppies, I would upgrade poppies on the time. As much as possible, in order to have then the numbers of the morphine go close to 100, okay? Not above 100, but close to 100. So this would take one more. See that? That's now 113. And then change a little bit on the productivity to bring it a little bit lower. Always, one of the things that I recommend to everybody, and this is something that we were talking about, is always keep on upgrading for the best paying object. In this case, the best paying object is the fairy dust. So change everything to the fairy dust. Once you can make the change to another higher paying object, do that and keep on cycling that way. And remember, this fairy dust would go on two stores, okay? This is the way that she's doing it. This is the way that she's managing to make the game work for her. Now, for me, I would just, in the next cycle, I would add the wheat, the cake, the morphine cake, and then I would have morphine go two ways, and I would have then fairy dust, morphine, and do the fairy cake, okay? And when
this is finished and I have the ability to open oil, I would change everything and everything will be changed to oil. And that's the way that it should be done in order to advance and progress as fast as possible. Remember that this is one of the events at the same as Money Talks, that you shouldn't be spending any kind of gems or any kind of money besides what I'm telling you. Paying for the 2 days booster, I wouldn't recommend to pay anything else. So now remember, guys, this is the anniversary week. We're gonna have some codes, we're gonna have some more surprises coming on to throughout the week. Remember to leave your likes, remember to leave your comments. If you need any kind of information, and if this wasn't that clear, please bear with me, write me and send me a message, leave me a comment, and I will try to explain it a little bit easier in writing. Thanks for being here, thanks for showing up for another Mafia Beats, and I'll see you in the next one. Ciao, bye.